¿Qué tal, patrona? ¿Cómo está usted? Muy buenas. Oye, algo curioso que ha pasado hoy, ¿no? ¿Ya que sí? Muchachos, así es como lo leen en el título del video, vamos a ver esta curiosidad, ya que cinco clientes me lo pidieron esta mañana. Bueno, y a la patrona también. Venga, vamos con el video tutorial. A más de uno van a decir, oye, Víctor, ¿y para qué servirá todo eso? Ya está, nos vamos a explorador de archivos y buscamos la información o el archivo que deseamos abrir. Pero créanme que para muchas personas apareció esta curiosidad dentro de lo que viene siendo una oficina, ¿no? Me dicen, oye, Víctor, ¿cómo puedo anclar archivos en la barra de tareas? Ya que pues obviamente todo lo quiero tener a la mano, sobre todo cinco archivos que utilizo para nómina, para dispersión, en este caso de personal, entre otras cosillas. Entonces me pareció curioso, ya que obviamente ellos manejan muchas hojas de cálculo de Excel, pero esto no solamente aplica para este tipo de archivos, sino para el que tú desees. Cualquier archivo tal cual que quieras anclar en tu barra de tareas te va a servir esta metodología y es súper sencillo, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí tengo directamente, vámonos a lo que es documentos, ¿sí? Ahí estamos en la PC del cliente, ¿eh? Y aquí tenemos una lista con donde lleva un consecutivo de lunes a domingo. Y este archivo quiere ya directamente anclarlo a la barra de tareas. Obviamente, ¿qué pasa si yo le doy clic derecho y quiero anclar directamente esto? No me va a anclar el archivo. Me va a anclar directamente ¿qué? Pues una hoja de cálculo de Excel en blanco. Sin en cambio, ellos quieren que esté esto anclado directamente ahí. Entonces, para esto vamos a darle un clic derecho, por favor. Vamos a darle acá en más opciones y vamos a enviar directamente a esto al escritorio. Vamos a crear, obviamente, un acceso directo. Una vez creado, vamos a darle un clic derecho, por favor. Vamos a darle, obviamente, en la parte de qué, mostrar más opciones y en propiedades. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si esto yo le doy dos clics, obviamente me va a abrir el archivo como tal, pero si yo le doy clic derecho, ya puedo anclarlo directamente en lo que viene siendo mi barra de tareas. Bueno, obviamente no me deja y no hay ningún por el lado, ya sea por el menú de Windows 11 o por más opciones, anclarlo directamente a la barra de tareas. Entonces, vamos a truquearlo. Para esto, nos colocamos aquí, ¿sale? ¿Cómo abrí esto? Ya sabes, clic derecho. Nos vamos acá en propiedades. O Alt más Enter, la combinación de teclas, la chuletita, el shortcode, y directamente te vas a ir aquí a descolocarse, a poner la palabra Explorer, tal cual como lo que estás obviamente escuchando, ¿vale? Tú solamente puedes copiar, pegar Explorer, vas a dar un espacio y le damos en aplicar. Automáticamente te va a cambiar otra ruta, ¿sí? Y en automático también va a darle otro icono a nuestro. Sí, archivo. ¿Ya viste? Solamente con colocar esto, le damos en aceptar y ya está. Oye, Víctor, y ahora sí, entonces ya con esto puedo anclarlo a la barra de tareas. ¿Qué tal? Pues obviamente vas a poderlo hacer, pero vamos a darle la iconografía realmente del archivo que es. A mí me da obviamente un poquito de ansiedad si no tiene el icono correcto, porque aquí pues estaríamos engañando a la pupila y en teoría, pues si este le doy dos clics, van a decir, oye, pues es el borrador, pero no, es el Excel. Entonces vamos a dárselo como tal. Voy a darle aquí un clic derecho, ¿vale? Igual, ya sabes, propiedades o Alt más Enter y vamos a cambiar su icono. Acá hay dos formas para poder poner acá iconos en nuestro Windows. Directamente en la ruta, si le ponemos Shell 32.dll, le doy un Enter, aquí vas a poderle dar el icono que uno desea, el que uno guste, ¿de acuerdo? El que tú quieras, ¿sí? Para identificar qué es ese tipo de archivo, pero en este caso es directamente cuál, uno de Excel, por lo cual vámonos a irnos a la siguiente ruta, ¿vale? Vas a irte a lo que viene siendo, ¿vale? Voy a abrirlo aquí directamente desde examinar y nos vamos a ir a este, ¿ok? Vámonos a este equipo, ¿sí? Y coloca el C, ¿vale? Vámonos a archivos de programa o mejor aún, bien, mejor aún. Vamos a copiar la ruta que te estoy dejando acá abajo en la descripción del video. Solamente la copias y la pegas. Tenemos que llegar a esta ruta de aquí y vamos a seleccionar la primera opción, ¿vale? Y aquí están todos los iconos, ¿sí? En este caso corresponde a una de Excel. Selecciono esto, le voy a dar en abrir, ¿vale? Selecciono el icono, le doy en aceptar, le aplico y le acepto. ¿Sale? En automático ya le di obviamente al archivo el
que quería, ¿no? Por lo cual, si esto directamente ya lo anclo a mi barra de tareas, ya está. Sí, ya está. ¿Esto ya lo puedo eliminar, Víctor? Sí, ya lo puedes eliminar. Sí, lo puedes eliminar sin problema alguno. Pero, Víctor, ¿me va a abrir de nuevo la hoja de cálculo de Excel que vimos al principio? No. Damos un clic, por favor, y nos abrir directamente el archivo que deseamos. Exactamente con este mismo procedimiento que hemos hecho, vas a hacer todo lo que obviamente tú has querido. Anclar cualquier tipo de archivo ya no fue más fácil como este procedimiento. Si te ha gustado pues este pequeño tip, gracias a la patrona, sí, por favor, invítale un hueso. Ya sabes, está el botoncito de gracias por si quieres invitarle un buen huesillo o un cafecito aquí al buen Víctor. Y pues, amigos, ya sabes, aprende y comparte tu conocimiento. Sin más, te invito a que te unas a nuestros grupos de Discord y de WhatsApp para que estés bien informado. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.